Una vez más a Gaza, porque allí se está llevando adelante esta guerra con el ejército israelí, con el primer ministro Benjamín Netanyahu a la cabeza, y hay un escaparate, un punto de fuga, podríamos decir, que es Egipto, un país que le permitió en su momento a Palestina el ingreso de ayuda humanitaria y que hoy representa también una posibilidad del ingreso de mayor cantidad de alimentos, por ejemplo, medicinas, combustibles. Cuando hablamos de ayuda humanitaria es eso, es lo básico, ¿no? Lo elemental que necesita cualquier persona para sobrevivir. Imagínense que en un marco de tanto asedio, de tanta desolación, todo se necesita. Bueno, así llegaban con estos camiones más de 200.000 toneladas de ayuda humanitaria al enclave palestino. Esto lo propuso y lo fomentó la ministra egipcia de Solidaridad Social. Tienen un ministerio de Solidaridad Social. Algo interesante también, ¿no? Cuando uno analiza cuál es la perspectiva, el objetivo de cada gobierno a la hora de crear su gabinete, en Egipto han creado uno de solidaridad, ni más ni menos. Y a través de este organismo es que permiten que ingrese esta comida a Gaza, por ejemplo, que va a parar a niños, a madres, a ancianos, bueno, a una población muy vulnerable y muy vulnerada también, especialmente desde los primeros días de octubre. La ministra dijo que están invitados también a correr en el maratón Corre por Gaza, que será en el Cairo, por cierto, la capital de Egipto, y esto atrajo a más de 100.000 participantes para recaudar donativos. La ministra elogió el papel de la Media Luna Roja egipcia para organizar los servicios logísticos, ampliar cadenas de suministro y también almacenar la ayuda recibida de 37 países del mundo que han enviado, bueno, algunos más, otros menos, ¿no? Pero son 37 naciones que se organizaron para llevarle a los habitantes de Gaza cuestiones muy necesarias por estas horas.